Esta hermosa señora que estamos viendo se llama Una O'Neill y tiene en sus brazos a su hija Geraldine Chaplin, que ha crecido mucho desde entonces y está hoy con nosotros para contarnos muchas cosas acerca de sí misma, acerca de su vida, acerca de sus recuerdos, acerca de papá y acerca de mamá. Porque no se puede en vano andar por el mundo siendo la hija de un hombre tan famoso y tan importante, quizá el más famoso que hay en el mundo. Ya lo creo. Y cuando se es hija de un genio, ¿en qué se nota? ¿Se siente uno distinto? ¿Se siente uno mejor, peor, superior, protegido, disminuido? Absolutamente superior. Superior. Totalmente superior, sí. Es una gran ventaja y un gran... Bueno, es formidable. Es formidable. Sí. ¿Esa sensación de ser hijos de un ser excepcional la habéis tenido tus hermanos y tú desde el primer momento? Vamos, quiero decir, desde que tienes uso de razón. Sí, yo siempre me acuerdo de tener la conciencia que mi padre era mucho más famoso y mucho mejor que todos los padres de todos los otros niños que conocía y que iba a conocer. Y entonces, no sé por qué he tenido eso. Quizás porque hemos visto sus películas siempre, desde pequeños, no sé, pero siempre lo sabía. Tú fuiste la cuarta de los hijos de tu padre y la primera de los hijos de tu madre. Sí. Y la primera de las niñas, además. Sí. De modo que estás en un lugar que es como muy importante en la escala, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora solamente queda vivo un hijo de Charlotte mayor que tú. Sí, Sidney. Sidney. Que tiene la misma edad que mi madre. El otro, Charlie, se ha muerto hace como 7 años. Era mayor que mi madre. Y luego el otro se ha muerto a los 3 días de nacer o algo así. Pero debajo de mí quedan 7. 7 más. 7 más pequeños que ya no son tan pequeños. No. Oh, el más pequeño tiene 12 años. O sea que es todavía bastante enano. De todas maneras, tú eres una de las figuras de la familia Chaplin que probablemente han alcanzado una dimensión más general, porque es muy difícil. La gente, cuando alguien tiene un padre muy importante, le hace mucho menos caso porque piensa, bueno, el padre era un genio, pero este... Siempre se habla del genio y nunca de los hijos del genio, a los que se mira como gente que no va a tener la misma categoría. ¿Qué va? Yo pienso que... ¿Tú piensas que puedes llegar a ser un personaje tan importante como Charlie Chaplin? No, por supuesto que no, nadie. Nadie. Pero... Nadie en el mundo. No. Nada. Es único. Único. Totalmente único. No, pero sí lo que encuentro es que en mi trabajo, por ejemplo, la gente... al contrario, dice, es al principio sobre todo, querían que yo fuera buena, ¿no? Porque decía, como es, todo el mundo quiere tanto a papá, entonces decía, oh, se la fía a Charlotte, es la hija de Charlotte, tiene que ser buena. Y todo el mundo estaba conmigo intentando ayudarme y, o sea, lo contrario, decir, ah, está, sí, como su padre es un genio, no puede, lo contrario. Eso es bonito y es verdad y es cierto que a Geraldine no le han faltado nunca las gentes que han creído en ella, que han puesto en ella todas sus esperanzas. Yo creo que han creído más en ti que tú misma. En unos determinados momentos, sí. Depende. Bueno, Geraldine Chaplin nace en California, en Santa Mónica. Santa Mónica, sí. ¿De esto hace más o menos cuántos años? 32. 32 este año, ya, 32. Nadie lo diría. Sigues teniendo la misma cara de muchacha. Hombre, ¿eh? Es bonito. Hace 32 años. Tus primeros años en Santa Mónica son unos años muy tranquilos. Sí, no me acuerdo de no mucho. No pasa nada importante. Me acuerdo de la casa de donde vivíamos, que éramos muy protegidos. Sí, nos han mandado a mi hermano y a mí a un colegio, pero hemos durado 2 días porque hemos vuelto a casa diciendo palabrotas y entonces mi padre ha dicho no, de colegio nada. O sea que estábamos en casa siempre, sin poder salir de casa. Por otra parte, creo que había una disciplina tremenda en tu casa. Tu padre no os dejaba salir de la puerta hacia afuera del jardín, ¿no? No, tenía mucho miedo que nos raptaran. Entonces, bueno, una vez hemos salido, mi hermano y yo hemos bajado hasta, había un gran, ¿cómo se dice?, carretera hasta abajo y abajo un gran portal negro. Entonces hemos abierto, había un hombre en el portal que nos deja salir, dejarnos salir. Y hemos salido, yo tenía, no sé, 7 años, mi hermano 5. Y hemos salido y había, eso era en Beverly Hills, había una mujer que pasaba por la calle y entonces hemos ido hacia ella y hemos dicho,
nosotros somos los hijos de Charlie Chaplin. Entonces ella ha dicho, ¿quién es? Y fue un golpe horrible. Todo el mundo se hundió, ¿no? Pero seguro que sabía quién era. Lo que pasa es que decía estos asquerosos mocosos que dicen, nosotros somos... No puedes concebir que haya una sola persona en el mundo que no sepa quién es Charlie Chaplin. Había la duda que quizás atrás de este portal nadie sabía quién era, ¿no? Después de eso, sin embargo, llega un momento en que no hay más remedio que ir al colegio y ya vas al colegio, ¿no? Bueno, sí, ya después de esto he ido a un colegio. Y luego nos fuimos a Europa. Y otra vez bastantes años sin ir al colegio o ir yendo de un colegio a otro. Y porque mi padre estaba buscando un sitio para vivir. Y entonces en Inglaterra no, quizás por los impuestos, no quería. Y entonces se fue a Suiza y estábamos viviendo en un hotel y mi madre estaba bastante embarazada y del quinto, me parece. Y entonces dijo mi madre en un cierto momento, no, lo niego, no voy a tener este hijo en un hotel. Yo quiero una casa para volver del hospital a la casa, a una casa. Y entonces mi padre se fue a buscar como un loco una casa. Y con la suerte maravillosa que tiene siempre, ha encontrado una casa fantástica, maravillosa, que es donde todavía siguen viviendo. La casa en Vevey, ¿no? Sí. Que no sé si la tenemos en alguna foto por ahí, pero probablemente está y que acaso se vea en algún instante a lo largo del programa. Sí. Es una casa muy bonita. Sí. Con mucho jardín. Mucho jardín. Y mi padre no sabía que había tanto jardín, porque el hombre que lo vendía se murió su mujer y entonces quería venderlo muy deprisa. Y mi padre lo compró y luego no había ni siquiera abierto las cortinas. Y un día abre y ve un enorme y dice, ¿y eso qué es? Dicen, ah, es el jardín. Hay un bosque, hay un río, es maravilloso. Ahora es bonito eso que cuentas de tu madre, porque realmente hay que tener mucho temple para ser la esposa de Charlie Chaplin. Según mis noticias, es el hombre que tiene un genio más difícil y más colérico de todos los seres que se conocen. Es muy, muy colérico, sí. Y tiene... Oh, yo no podría vivir con él. No. Hay que ser una mujer como mi madre, que es... Bueno, de una generosidad increíble y... Bueno, y está totalmente enamorada. Están los dos, según parece, ¿no? Los dos están todavía... A veces, no sé, da vergüenza porque... Se comportan como, después de 32 años de matrimonio, como dos teenagers en un coche, ¿no? Cogiéndose las manos y... Como dos muchachitos. Sí, sí. Pero eso es hermoso. Es maravilloso, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu madre? Tenemos aquí una foto de la mamá de una O'Neill, que es muy bonita foto. Es una mujer muy hermosa y, por otra parte, que se parece un poco a él. Yo creo que los Chaplin se parecen muchísimo, ¿eh? Mi madre y mi padre se parecen muchísimo. Muchísimo. El origen de tu padre, como todo el mundo sabe, es inglés. Inglés. Bueno, también tiene irlandés. Mi madre irlandesa. Y el origen de mamá es irlandés, de modo que en cierto modo estaban quizás muy próximas. Pero luego hay ese fenómeno de mimetismo sí, en los matrimonios que acaban pareciéndose él a ella y viceversa. Sí, es verdad, sí. Y tú tienes mucho de los dos. Más de él, probablemente. Sí, yo soy la que más me... La más chapliniana de la familia. A papá, sí, creo. ¿Qué es lo que más de Chaplin tienes tú, Geraldine? Las encías. Las encías. No, que todo el mundo dice siempre, oh, la sonrisa Chaplin, los dientes, pero no son los dientes, son más arriba. En cine me dicen siempre sonríe, no tanto, no tanto. Hay una cosa estructural en la dentadura que ciertamente es como la de Charlotte, no cabe la menor duda. Y otras muchas cosas, las facciones, los ojos... La intensidad de la mirada. Hay muchas cosas en Geraldine que recuerdan mucho a su padre. Bueno, ¿y tus primeros recuerdos con él? ¿Cómo se portaba contigo? ¿Cómo era? ¿Era tierno, afectuoso? Sí, era muy afectuoso, muy tierno. Era, no sé, por las tardes nos contaba, cuando nos acostábamos, nos contaba cuentos bastante crueles y bastante... de un miedo terrible, ¿no? Por ejemplo, nos contaba, los llamaba sus Uncle Remus stories, no sé por qué. Y entonces cuando nos íbamos a la cama venía y contaba, por ejemplo, contaba la primera parte de la película El perro andaluz de Buñuel, lo del ojo, cuando abre el ojo y con la lámina de afeitar hacen ¡clac! Así. Entonces,
Y luego decía, un amigo mío ha hecho esto, en cine. Y entonces, oh, cuéntalo otra vez, papá, lo del ojo. Y él bordaba mucho, ¿no? Y luego contaba también cuentos de, por ejemplo, había un hombre, un viejecito, y tenía un perrito muy guapo, pero el perrito hacía pipí en el zapato del dueño, hacía pipí en la cama, hacía pipí en la oreja del dueño, todas partes. Entonces el dueño dice, esto no puede ser, este perrito no tiene que hacer pipí, entonces ya no le damos de beber. Y entonces el pobre perrito durante días y días y un mes, y al final está... Y entonces el dueño dice, oh, pobrecito, te vamos a dar agua. Y entonces le lleva a la piscina, coge un ladrillo, le ata una cuerda, le ata al perrito y ¡pum! Lo tira al agua. Y dice, oh, burbujas, burbujas. Y le dice, papá, qué horror, no, cuenta más, cuenta más. De manera que os contaba cuentos para haceros temblar, ¿no? Sí, porque adorábamos los animales, ¿no? Entonces cada cosa, oh, de un caballo, no, bueno, sí había un caballito. Y luego otra historia horrible, ¿no? De la matanza, hacían salchichas. Del caballo. Sí. ¿Y eso tú crees que lo hacía él simplemente por un intento de desmitificar un poco las cosas, o por divertiros, o porque tuvierais miedo, o por qué? Yo creo que eran los cuentos que más nos gustaban, porque luego la señora que se ocupaba de nosotros nos leía cuentos de Blancanieves. Ya, lo de siempre. ¿No? Y eso para dormir, maravilloso, ¿no? Pero para pasarlo bien, los cuentos de papá. Bueno, y papá, papá que contaba esos cuentos tan divinos, ¿era bueno con vosotros en el sentido de que os toleraba vuestras travesuras, o era, por el contrario, un hombre que quería una disciplina muy seria en la casa? No, muy mucha disciplina. Muy riguroso, ¿no? Sí. O sea que cuando él trabajaba, daddy's working, era absolutamente sagrado. No hay que hacer ruido, y entonces todo el mundo puntillas. Y también las notas del colegio. Y cuando hacíamos algo malo, entonces había el... ¿El azote? Bastante azote, fuerte. Sí, golpeaba duro. Sí, sí. Lo que pasa es que mis hermanos pequeños han tenido la suerte de cuando papá tenía ya 60 años por ahí, entonces ha tenido eczema muy grande en las manos. Le salió un eczema que ya le impedía pegar, claro. Entonces mis hermanos pequeños podían morderse, hacer todo cosas horribles y no recibían nunca, lo oían de nosotros, ah, oh, qué suerte tenéis, que no... Y esos azotes que daba papá eran azotes duros, sólidos, consistentes. Oh, sí. Sí. Bueno, depende, porque a mí no me pegaba demasiado fuerte porque yo gritaba muchísimo, entonces se asustaba. Pero mi hermano, que era tonto, perdido, decía, eso no me ha hecho daño. Entonces, ¡guau! Otra más vez, fuerte. Eso tampoco. Hasta dice, eso ha hecho un poquito de daño. Lo desafiaba. Y me decía, pero tienes que gritar, tirarte al suelo, hacer como si te mueres, luego no te pega. Parece un monstruo, pero no, lo digo con cariño. No, no, sí lo sé, sí, además se te nota. Sí, yo creo que toda Geraldine Chaplin es un homenaje viviente a su padre. Yo creo que tú estás loca por tu padre. Sí. Enamorada de tu padre, en sí, cierto sí, modo. Sí, ¿sí o no? Sí, sí. Y ir a la casa de Geraldine, a la casa de los Saura, es encontrarse con la presencia de Chaplin por todas partes. Ah, no, sí, es terrible, Carlos se vuelve loco. En todas partes hay muñequitos que son Charlie Chaplin, fotografías de Chaplin, paquetes de cigarrillos que son cigarrillos Chaplin, las calcetines son Chaplin, las camisetas son Chaplin, sí, los cojines todo. Son Chaplin, el reloj es Chaplin, el vean reloj ustedes, es Chaplin. Charlot está vivo en cada uno de los instantes. Es el bastón que da vueltas. El bastón da vueltas, el bastón. Los calcetines aquí también. Lo lleva en los calcetines. En este. En los otros calcetines, porque siempre lleva también, un calcetín si puedo, de cada color. ¿Puedo también? No, es suficiente. El otro es muy freudiano. Sí, bueno. Ella lleva a Chaplin no solo en el corazón, lo lleva en todas partes, y su casa es un homenaje viviente a Chaplin. Que, por cierto... Que, por cierto, es un hombre que tiene muchas ganas de venir a España, y probablemente le veremos algún día pronto por aquí. Espero. Sería maravilloso. Sí, sí. Habla siempre de venir, estaba esperando, pero ya vendrá. Y creo que vendrá, dice que vendrá en primavera, que es casi, cuando haga mejor tiempo. Yo creo que vendrá. Nos gustaría muchísimo verle por aquí, porque no hace falta decirte, Geraldine, que si todos te queremos a ti, todos queremos mucho también a tu padre. Está aquí bien. Hay una de las fotos de papá Chaplin que es muy característica, mejor no lo dice Geraldine, que es lo que pasa en este momento. Eso está ahí.
algo borracho, porque mi madre ha tenido otro hijo más. Entonces ahí dentro lleva la botella de champán y está contento porque todo, eso es entrando en el hospital, creo, todo ha ido bien. Está bien, un niño, una niña, no sé qué, oh, y está contento y entra. Eso es, bueno, hay como 8 fotos así, son casi todas iguales, ¿no? Toda la secuencia. Sí. La alegría de papá Chaplin, ¿es un hombre al que le gustan los niños o no? No sabes. Sí. Sí. Con limitaciones. Le gustan mucho los suyos. Los de los demás, depende. Los nietos, algunos le gusta, algunos le gusta menos. Antes hablaste por un momento del Chien Andalú que hicieron Buñuel y Dalí, película inolvidable del mejor momento del surrealismo. Sí. ¿Y conocía entonces tu padre a Buñuel? Sí, porque Buñuel estaba en Hollywood y intentaba muchas veces, bueno, venía a casa de mi padre e intentaba venderle gags. Y se conocieron también en una fiesta de Navidades que había, eso lo cuenta mi padre y luego lo cuenta Buñuel, son dos versiones un poco distintas. Que a ver. Había una fiesta en una casa como muy bien marqueses, no sé qué, en Hollywood, y eran Navidades y entonces las señoras habían puesto un árbol magnífico, todo lleno de bolitas, de estrellitas, y habían puesto un regalito para cada persona que venía, y entonces todo el mundo estaba, y estaba mi padre, y vino Buñuel, y en un momento se levantó Buñuel de la mesa, ha ido hacia el árbol de Navidad, la ha roto, la ha destrozado, la ha pisado, ha roto todos los regalos, ha dicho buenas noches y se fue. Eso es la versión de mi padre. Y entonces mi padre dice, es que este hombre no lo entiendo, porque esto no se hace, eso no se hace. Y entonces... Era un acto surrealista, me imagino. Sí, Buñuel dice, sí, era un acto surrealista, chica. ¿Y qué dice Buñuel? ¿Lo cuenta él eso? Sí, lo cuento, dice, pero si era un acto surrealista, que las Navidades son horribles y estos árboles, y yo pensaba que tu padre le iba a hacer gracia. Dice, creo que después le hizo gracia. Digo, sí. ¿A tu padre le interesa el cine de los demás? No demasiado, bueno, ¿sí o no? Si todo el mundo dice que... Sí, no se puede hablar de otros cómicos de la misma época. Eso prohibido. Es un tema totalmente prohibido en casa. Nunca. Nunca. Ni Buster Keaton. Uf. No. Dios mío. Ni Harold Lloyd. Ni mencionó. No, 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 no. Harold Lloyd todavía, porque era quizás menos bueno, ¿no? Ni pero, Ben Turpin. No, 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 no. Oh, bueno, esto, eso este sí. Sí, este sí, el disco. Pero, bueno. No. Pero lo que le... No va al cine nunca. Pero cuando va para ver a una actriz o para... Porque es obligado de ir, entonces... A veces ha descubierto, lo pongo entre comillas, cosas increíbles. Por ejemplo, si fueron a un viaje a los países nórdicos, a Suecia, Dinamarca, para recibir un premio de literatura, mi padre. Y entonces ha vuelto y yo he ido a casa y me dice, oh, Geraldine, he visto una película maravillosa. Y es un hombre que es muy conocido en Suecia, muy conocido el director. Y digo, ¿quién es, papá? Dice, y mi madre me dice, Ingmar Bergman. Y entonces digo, Ingmar Bergman, pero papá, dice, ¿lo conoces? ¿Sabes quién es? Digo, pero por Dios, claro. Digo, ¿cuál era la película? Dice, Fresas Salvajes. Dice, muy, muy buena, pero ¿lo conoces? Es conocido entonces, o sea que no, pero le gustó muchísimo. Luego ha visto Persona y estaba llorando, llorando durante toda la película. Parecía una maravilla. Es curioso que todas las gentes del cine, en cualquier país, se han dedicado a estudiar la personalidad de Chaplin, a hablar de Chaplin, a tratar de profundizar en el fenómeno Chaplin, desde Eisenstein hasta Kim Vidor, todos han escrito sobre Chaplin algo. Sí. En cambio, Chaplin se ha desinteresado de casi todos los demás cineastas. Quizá porque es un genio tan metido en sí mismo que no le queda mundo bastante para asomarse fuera de él. No, yo creo que no tiene tiempo. No tiene tiempo. Porque está siempre trabajando y ahora con 87 años sigue trabajando. O sea que hace 3 semanas se fue a Londres para grabar la música de una película que se llama Una mujer de París, que fue hecho en el 23, en lo cual él no actúa, pero lo ha dirigido. Y es una película de, me parece, 1 hora y media. Y ha escrito con 87 años
una hora y media de música que va a grabar. O sea, siempre está trabajando, siempre que yo me acuerdo, que lo conozco desde hace 32 años, está trabajando siempre y no puede, yo creo que es lo que le mantiene vivo. ¿A tu padre le gusta la televisión? Oh, no. No. Dice que, dice, bueno, ahora sí más, pero teníamos prohibido tener televisión en casa. No había televisión en casa. No. Todo, nadie de la familia podía ver televisión. Sí, yendo a casa de los amigos, sí. Pero papá, ¿por qué no compras? No, no quiero estas cosas en mi casa, que es todo porquería, porquería. Entonces, cuando íbamos a Londres, vivíamos en el Savoy Hotel. Y entonces papá, que decía que quería ir a Londres para pasear por las calles, recordar su juventud y todo esto, estaba delante de la televisión así. Desde que se ponía la televisión hasta que se apagaba, hasta que se acababa. Entonces mi madre venía y decía, Charlie, vamos a comer. No, qué horror, qué porquería, ¿cómo pueden hacer estas cosas? ¿Qué hor-? Se puso, no, espera, quiero ver esto, es tan horrible. Oh, qué horror, pero no se iba de la televisión. Y luego con el asesinato de Kennedy, entonces ha dicho, ah, hay que tener televisión porque las noticias, claro, son cosas. Y ahora está todo el día cuando no trabaja delante de la televisión, le gusta mucho. Y es en francés y no entiende francés, ni una palabra. ¿No se ha interesado por el francés? Se ha interesado como un loco desde que llegó a Suiza, que hace, no sé contar, en el 53, muchos años. Ha querido aprender francés. Ahí todo el mundo habla francés. Se despertaba a las 4 de la mañana. Tenía los discos, los cassettes, los libros, el Assimil, el Je prends le premier train pour Paris. Ouvre la fenêtre, ferme la porte. Es lo único que sabe decir. Es la única. Y el caso es que su mejor amigo ahora no habla inglés. Y son amigos desde hace 20 años. Y él, que se llama Émile Rossier, todavía no se ha enterado que mi padre no habla francés. Porque cuando, porque papá hace, ah, oh, oui, no, oh, me, oh, oui. Y lleva 20 y tantos años sin enterarse de que no sabe francés. Él es un poco sordo también. Pero esta es la mejor manera de tener amigos. Es terrible. Había una equivocación en Navidades. Otra vez Navidades, hace como 2 años, donde Émile Rossier había tomado 2 o 3 copas de champán y estaba contando una profunda filosofía de su vida a mi padre, que estaba haciendo y oui, no. Y entonces dijo Émile, dans la vie, jamais rien m'a été défendu. En la vida nunca nada me ha sido prohibido. Y papá, que oía la palabra fondu, pensaba que se trataba del plato famoso de la fondue, fondue. Entonces dice, oh, la fondue, oui, me la raclette, que es otro plato suizo, es mucho mejor. Y el Émile Rossier sigue, dice, sí, la raclette, oui, c'est très bon. Mais comme je vous disais, y sigue, y así, totalmente surrealista. Su mejor amigo. ¿Tiene muchos amigos? Bueno, ven a poca gente, la verdad. Siempre ha sido igual, siempre ha sido un hombre más bien muy, muy poco aficionado a las muchedumbres. No le gusta demasiado. Creo que sí. No le gusta demasiado la gente. Creo, no lo sé. ¿Le gusta? Desde que está con mi madre, no, porque viven muy tranquilos y muy aislados. Y ahora, sin embargo, él ha asistido a algunos fenómenos multitudinarios importantes, uno de los cuales has vivido tú, que fue su llegada a Inglaterra cuando sí, el famoso viaje desde los sí, Estados Unidos. Que eso debió de ser conmovedor, porque era el regreso sí, del genio a su patria, ¿no? Sí, además en el barco habían mandado desde los Estados Unidos el telegrama diciendo por comunista, no puede usted volver a Estados Unidos, le negamos su reentrada en este país. O sea, que no lo habían dicho antes de salir, uh-huh, sino en el barco. Y entonces, al llegar a Inglaterra, fue una cosa increíble. Yo creo que estaba toda Inglaterra ahí. Toda Inglaterra recibiendo a Charlie Chaplin. Sí, era muy, daba miedo, un poco, pero supongo que era muy emocionante. Yo me acuerdo que tenía 8 años, que daba un poco de miedo tanta gente. ¿Cuál fue la primera vez, aunque tú habías visto las películas de tu padre, por supuesto, en casa, donde ha habido siempre una sala de proyección, cuál fue la primera película cuyo estreno oficial, cuyo estreno abierto al público, viste por primera vez?
Pues fue en esta época, justamente. ¿En Inglaterra? Sí, con Candilejas. Y entonces era un gran superestreno con la reina de Inglaterra y la princesa Margaret y todo esto. Y yo tenía que presentar... Ah, sí, era una obra de caridad. Una gala benéfica. Sí, y entonces era para niños ciegos. Y yo tenía que llevar una niña ciega de la mano para que tenía flores para darlos a la reina. Ajá. Y... sí, fue raro. ¿Por qué? Primero no había jamás visto tanta gente y tan importante, y luego era muy tarde, por la noche eran las 7:30, me acostaba a las 5:30. Y luego la niña ciega, nunca había visto una niña ciega y no entendía porque no veía y me molestaba muchísimo. Además, yo quería dar las flores. Querías entregarlas tú, ser protagonista. Claro. Eso lo has heredado de tu padre. Debe ser una cosa de chapliniana también, ser siempre protagonista, claro, ¿no? Es insoportable no serlo. Sí. ¿Y cómo se puede tolerar eso en un matrimonio, por ejemplo? ¿Quién es protagonista de los dos en la pareja? Entre Carlos y tú. Unas veces ella, Charlie otras veces Chaplin tú. Es protagonista, el porque protagonista, está en toda la casa. El protagonista es Chaplin. Sí. Esta es una foto de Geraldine y de dos de sus hermanos, ¿no? Sí, Michael y Josefina. Eso es en Candilejas. En la película Candilejas, donde actuaron como extras. Sí. Cuando digo como extras, quiero decir que no tenían papeles, en fin, no, claros ni concretos. Salimos al principio. Pero probablemente cobrando. Bueno, eso es una historia porque yo tenía que decir una frase, que es Mrs. Allsop no está. Y entonces yo iba a cobrar $50. Y mis hermanos, por no decir ninguna frase, por el sindicato, pues no cobraban. Entonces, mi hermana pequeña, que era totalmente mimética, en cuanto yo he dicho Mrs. Allsop's out, mi hermana pequeña ha dicho Mrs. Allsop's out, la ha repetido. Empezar otra vez. Entonces, cada vez lo decía, imposible. Cada vez lo decía. Entonces ha quedado en la película y mi hermana pequeña ha cobrado $50 también. Sin embargo, mi pobre hermano no ha cobrado más que 20. Luego, no se puede estar callado, Geraldine. Claro. No se puede estar callado. ¿Cuándo empiezas a independizarte un poco de esa vida familiar y a ser ya otro ser que se escapa un poco de esa tutela? Bueno, nunca me he escapado nunca de esta tutela, pero en fin, físicamente me... Donde quiera que estés, en cualquier lugar del planeta donde te encuentres, hace unos días en Los Ángeles, ahora en Madrid, siempre estás más o menos... Sí, siempre hay todo los cotilleos, se dice cotilleos, sí, familiares, sí, sí. Mi madre y yo escribiendo la última separación de mi hermana con no sé quién y la última no sé qué de mi hermano pequeño que en el colegio, o sea, siempre hay algún... Mi madre es muy cotilla y yo también. Entonces, sí, y luego mi hermana, otras versiones de este hermano, de la otra hermana, que ha tenido otro hijo, que no sé, bueno. Los hilos de la familia que siempre unen, atan, aprisionan, sí, acercan. Sí. Pero eso es muy bonito mantener eso, ¿no? Sí. Lo triste es que nunca hemos coincidido una sola vez, todos, los niños de mi madre, que era cuando mis padres... El 25 aniversario de su boda. Sí, pero si no, nunca. Siempre decimos Navidades. Navidades otra vez. Siempre hay uno que falta, dos, tres, porque está trabajando, porque... Sí, espero que nos podamos reunir todos. Algún día. Quizás en estas Navidades. Bueno, lo cierto es que llega ese momento y tú lo que haces es estudiar ballet. Lo que no sé muy bien es por qué. ¿Por qué estudiaste ballet? No, yo estudié ballet porque mi hermano mayor se casó con una bailarina, Noël Adam, y yo estaba totalmente enamorada de esta mujer. Me parecía, quería ser como ella, quería tener el pelo como ella, teñírmelo de rubio, y era bailarina. Y entonces, claro, yo, mi gran vocación en la vida era ser bailarina, para ser como ella. Y he empezado así y luego le he cogido pasión y luego lo he hecho como profesión. No por mucho tiempo. No por mi culpa, sino porque ellos, no, es lo contrario. O sea, porque yo no podía...
Porque no te diste cuenta que no ibas a ser una estrella de la danza. No, nunca. Yo no me di cuenta, yo pensaba que sí. ¿Ah, tú crees? Sí, yo estaba segura. ¿Qué? Los demás se dieron cuenta que no había nada que hacer. Una Chaplin 100%. Y fueron los demás los que te dijeron que no. No me dijeron que no, simplemente que ya no tenía trabajo. No te daban más contratos. No. Pero tú bailaste en una serie de teatros, estuviste en una compañía importante, la del Marqués de Cuevas. Sí, he bailado y he llegado incluso a ser solista, pero solista un poco porque era un elemento publicitario interesante y entonces había mucha publicidad y cuando la gente iba a ver Cendrillon, decía, ¿y dónde está? Pensábamos que hacía el papel principal, ¿dónde está? Y estaba en la fila de muy atrás. Y entonces me han hecho un solo especial para mí, que era no muy difícil, hacia la Hada de Primavera. Y era como muy cursi y muy, muy triste. Hubo que inventarte un solo para que la gente no quedara decepcionada. Sí, porque la que estaba coreografeado, dice así, es que no lo podía hacer. Me caía. Pero eres muy honrada diciéndolo eso ahora, ¿no? Porque podías seguir diciendo que tú eres la mejor bailarina del mundo, que eso sería lo chapliniano. Pero a lo mejor entonces me pides de bailar. Entonces, cuando no hay más contratos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces, he hecho de modelo un poco y luego he trabajado en un circo. Cuidaba elefantes. Porque había hecho una de estas cosas, Gala de l'Union des Artistes, numeritos de circo, hecho por las famosas galas de las estrellas que hacen números de circo, sí. Eso. Y entonces conocía muy bien los elefantes y ellos me conocían. Y cuando no tenía trabajo he ido a mis amigos los Bouglion, que son los del circo en Francia, y yo, ¿me dais trabajo? Y me han dicho, bueno, como los elefantes te conocen, tú te damos trabajo, los limpias, los preparas para ir en el escenario, en el pista. Y entonces les bañaba, les limpiaba, les ponía sus cosas estas y por la mañana les hacía sus ensayos. Pero no salía en pista. O sea, un trabajo no artístico, puramente mecánico. Sí. ¿Y hacías eso por qué? ¿Porque te hacía falta? ¿Por dinero? Sí. Bueno, me gusta jugar a que me hacía falta. O sea, supongo que no me hacía falta, pero... Lo que no querías era pedir ayuda, ¿no? No, a la familia. No podía volver a casa, que se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Volver después de haber empezado a vivir por mi cuenta. Pero esa vida debía ser muy dura para ti. Al principio me gustaba mucho. Bueno, siempre tengo muchísimos amigos en el circo y adoro el circo. Tengo una hermana que trabaja en el circo, además, que ella sí que trabaja de verdad. ¿De qué? De funámbula, se dice. Funámbula, la cuerda. Sí. Y también de payaso. Y es muy buena. Pero yo pensaba que iba a ser muy romántico la vida del circo. Y no, es muy, muy duro. Muy difícil. Y soy muy vaga. Quería hacer otra cosa. Después de los elefantes, de esos amigos tuyos que fueron tan generosos y tan cariñosos una temporada, ¿qué hiciste? Entonces, bueno, trabajaba también por las noches o por las tardes en un bar como camarera, o hacía las copas porque, no en un bar, en el bar de un restaurante que mi hermano tenía con otro chico, este restaurante. Y entonces mi hermano vino y otra vez la mujer de mi hermano, mi gran amor, y ya era actriz. Entonces, y estaba su agente, y el agente me miró. Y dijo, si tú eres, ¿qué haces? ¿Sigues haciendo ballet? Y digo, no, estoy en un circo limpiando elefantes. Y dije, pero ¿no quieres hacer cine? Y digo, bueno. Y dice, bueno, pues yo te cojo como, tú eres mi clienta y ahora la primera película la tienes que hacer con el mejor, con Belmondo. Te digo, bueno, y la primera película la he hecho con Belmondo, aquí. En España. En España, sí. O sea, era tan fácil, inmediatamente había 20 productores que decían, sí, que esta, a ver, si como publicidad y todo esto, si tiene un poquito de talento, pues a ver lo que sabe hacer. Me mandaron a Hollywood por unos ensayos, unos screen tests para Hal Wallace, sí. Sí, para dos películas, Anne de los Mil Días y Descalzos en el Parque. Que no, pero tú llegaste a firmar ese contrato, un contrato además larguísimo, no, creo. No, de 7 años, sí. ¿7 años en Hollywood? No lo he firmado porque... Ah, no lo firmaste. Porque era
no me han contestado, me han mandado otra vez para Europa y no me contestaron. Después de las pruebas no quedaron muy satisfechos. No, terriblemente, no terriblemente. Y sin embargo tú estás convencida de que eras la mejor, la ideal para eso. Pensaba que era genial. Genial, naturalmente. Bueno, pero hubo quien estuvo alguna vez de acuerdo con esa teoría, porque si no, Geraldine no hubiera aflorado a la superficie. Creo que si la gente hubiera juzgado a la Chaplin por la película con Belmondo, no hubiera pasado nunca nada. ¿Verdad que no. Esa película no fue muy afortunada? No, la película ya era bastante desastre, pero lo que era yo era de verdad una vergüenza. Mi madre me escribió diciendo, bueno, no voy a llevar a tu padre al cine. Y entonces recortaba en el periódico del día de Vevey, cuando ponían la película en Vevey, recortaba donde ponía que ponía esta película. Para que no se enterase. Sí. Y dice, si lo ve, te mata. Pero luego, al mismo tiempo que estaba filmando esto, David Lean, el director de Zhivago, me ha visto en portada de un periódico en un avión, creo. Y dijo, esta cara sí puede servir para... Estaba buscando a Tonia, la mujer de Zhivago. Quiero verla, quiero hacer un ensayo con ella. Y entonces vino a Madrid y hicimos un test y esto sí salió bien porque él es maravilloso y es un director y sabe. Luego lo importante es tener un buen director. Totalmente, sí. En cine... Determinante, decisivo. Absolutamente. Hasta quien no sirva para nada puede parecer buen actor. Buen actor es ser manejable en las manos de un buen director, creo. Y tuviste ahí un director sensacional que te catapultó, sí. Te hizo famosa mundialmente. Sí. Desde entonces, Geraldine es una estrella. Una estrella, qué sí. Horror. No te gusta ser una estrella. ¿Cómo ve tu padre tu vida profesional? ¿Qué dice? ¿Le hace gracia? ¿Te ve bien? Él es muy fan mío. ¿Ah, sí? Ve las películas, ve Doctor Zhivago y dice, tú eres la mejor cosa en esta película. Digo, bueno, papá, por Dios, no. Pero sí, luego ha visto a Peppermint Frappé de Carlos Saura y no conocía a Carlos entonces. Y le mandó un telegrama. ¿Y no sabía quién era, ni siquiera que...? Sabía quién era, sabía que vivía conmigo. Pero no aprobaba demasiado, por supuesto. Claro. Pero le mandó un telegrama diciendo, no me acuerdo exactamente, pero eres un poeta, eres un artista. Entonces, Carlos, es la hora de ir a casa. Entonces ya nos fuimos a conocerle, pero Carlos mandó su película primero. Y la ha visto en español también, cosa que es difícil y es terrible para, como te he dicho antes, para las películas de los demás, ¿no? Le gustó muchísimo. Bueno, esa es una gran película, ¿eh? Sí. Sigo pensando que es la mejor película de Carlos. Yo creo que pero bueno, esa sería otra historia. En fin, el hecho es que, con gracias a Doctor Zhivago, la niña Chaplin, el vástago femenino del clan Chaplin, empieza a tener un nombre importante, un nombre sí. Ya en el cine. ¿Hay algún lugar del mundo donde no te conozcan hoy? Yo creo que no. Oh, por Dios. ¿Eh? Soy enorme en Ghana. Algún día, tu niño, que tiene ahora, ¿cuánto tiempo? 14 meses. Será entrevistado por un hombre de su tiempo en la televisión y dirá, cuando yo nací sabía que era un Chaplin y que por lo tanto sí. Era muy importante sí. Y mi madre era la más importante del creo mundo. Creo que además lo cree, lo sabe. Sí, ¿verdad? Ya lo ha. Ya lo sabe, se cree el ser más importante de la Tierra, lo es. Ahora estás trabajando muchísimo, últimamente viajas sí. Mucho, vas de país en país, te estás convirtiendo en eso que se llama una estrella muy internacional. Eso es muy peligroso, ¿no? Sí. ¿Sí bueno, no? Sí. No sé, es que últimamente he hecho muchísimo. Nunca me había salido tanto trabajo. Y lo aprovecho. Porque yo siempre pensaba que después de Zhivago iban a venir los guiones y iba a ser esto sí, esto no, esto sí, pero no venía nada. Nada. Y luego las cosas que venían, pues, eran de verdad tan lamentables que no podía hacerlos. No valía la pena. No podía hacer, si no creo una cosa, no soy incapaz de hacerlo. Entonces, ahora hay muchísimas cosas interesantes. Eso es después de Carlos, después de las películas de Carlos, y eso es verdad. Vamos a ver, ¿cuál es tu juicio, no solo como hija, sino también como ser humano, como espectadora, hasta donde puedas ser neutral y objetiva, que es muy difícil? ¿Cuál es tu opinión sobre Charlie Chaplin?
¿Sobre él o sobre sus películas? Sobre él. Oh, ¿es un genio? Es un genio. Sí. Y sobre sus películas, las mejores del mundo. Son geniales. ¿Y sí. sobre su hija? Me callo. No, pero de verdad, no puedo decir objetivamente porque es imposible, pero creo que papá es un genio. Es que lo es. Y eres muy feliz de ser su hija. Ya lo creo. ¿Y crees que eso te ayudó o por el contrario fue un hándicap para ti? Me ayudó totalmente, completamente. ¿Cómo descubriste España? ¿Con televisión española? No. Sí. Curioso, a ver, a ver. Cuando estaba bailando en esta cosa Cenicienta, entonces... ¿En París? En París, televisión española mandó para que vinieran aquí 4 o 5 bailarines para hacer un trozo de Cenicienta y un trozo de otro ballet Pigmalión. Y yo era entre ellos, por supuesto. Y entonces he venido aquí. Y me acuerdo que estábamos viviendo en el Hilton y con la bailarina que se llamaba Tessa Beaumont y yo salíamos para pasear. Y entonces había fotógrafos y hacían fotos y yo pensaba, claro, me conocen. Y entonces, no, pensaban que ella era Miss Mundo. Era una equivocación total. Se habían equivocado de persona. Sí. Es curioso que haya sido Televisión Española la que propiciara sí. el primer contacto de Geraldine con España, que había de ser tan importante para lo futuro. Y es curiosa esta otra coincidencia de que el hombre que está realizando este programa, allá arriba, Ricardo Arias, fue el hombre que estuvo precisamente haciendo en imágenes tu primera presencia en España. Curioso, ¿no? Eso es increíble. Reencuentro a través de los años. Sí. Ya no es aquella Geraldine, ya es una ama de casa, es una mamá, es una estrella, es tantas cosas. Entonces era una bailarina incipiente que nunca pudo llegar a ser una Pavlova. Desde luego. Pero probablemente yo creo que tú piensas que tu destino está muy claro y que vas a ser algo muy importante, ¿sí o no? Más todavía. Sí, sin duda alguna. Muchas gracias, Geraldine. Gracias. Podríamos estar hablando horas contigo, recordar tantas cosas de tu padre, eso nos llevaría muy lejos. Hay libros escritos en todos los idiomas, por una serie de tratadistas, por Qué los mejores cineastas. Los suyos. Y hay los mejores que no hemos podido encontrar para traerlos aquí hoy, que son la autobiografía. La autobiografía y otro libro que se llama Mi vida en... En imágenes. Sí. My Life in Pictures. Claro, se habrán agotado, todo el mundo les ha... Natural, si no hay quien encuentre ni un libro de Chaplin, si es lo que tiene que ser. Geraldine, gracias por todo. Hasta siempre.